Anoche se emitió el 13.º capítulo de En el nombre de Rocío. El presentador Jorge Javier Vázquez contó en plató con el que fuera guardaespaldas de Rocío Carrasco en 1995, Tony Rodríguez. Un testimonio que, como era de esperar, queridos cotillas, no dejó en muy buen lugar al exguardia civil Antonio David Flores. Una de las personas de confianza para la más grande llegó a decirle al exmarido de Rocito que era un hombre prepotente y que ella era una mujer sometida en aquel momento. Además, Tony confesó haber sido testigo de algún que otro episodio de malos tratos hacia Rocío Carrasco y que presenció cómo le cogía del brazo y la zarandeaba. Sin duda, el momento más crítico en la vida de la colaboradora del que su madre era sabedora. Era tal su temor a que pudiera pasarle algo malo que le pidió al guardaespaldas de su hija que cuidara de ella para que la situación no fuera mayores. ¿Qué tendrá que decir Antonio David Flores al respecto? No os lo perdáis porque os traeremos más novedades aquí como siempre en cotillino.es.